Porque claro, yo si me encierro en casa un rato no los dejo a mis hijos ir a la esquina, porque empezás a ver y a pensar en lo desconocido y ahí le atribuimos una cantidad de cosas. Y nos está pasando por todos lados, pues seguimos enrejándonos. Esa sociedad extraña, ojalá, empiece a ser menos extraña, que menos aquello que ellos extrañan cuando entran y van pasando los años y se vuelve extraño, no extrañado. Ojalá eso se empiece a encontrar con este invento que hicimos. Y por último queríamos decirles, antes de pasar a un minutito más que les vamos a hacer escuchar, que nosotros nunca pensamos ir a resolver ningún problema ya, a veces nos damos manija o nos piden o nos avisen y esa es nuestra gran tentación. Me llegó el cartelito bonito, miren que bien escrito, nunca había visto algo tan lindo. Este no estudió en la Católica, es de la República, bien lindo. Gente, hablando en serio, tratamos de no ir a resolver ningún problema, tratamos de pensar que tenemos dos orejas, nada más que eso. Y tenemos, sí, somos muy, muy, muy de ilusionarnos, siempre decimos en la fundación entre todos, ¿no? Nosotros nos ilusionamos, y bueno, nos ilusiona eso de que nos podamos escuchar y que los medios de comunicación sirvan para escuchar los extraños entre los extraños. Una deuda, porque esto es de perspectivas, tenemos varias. Una con cárcel de mujeres, que hemos intentado empezar varias veces. Otra con todas las cárceles, que ojalá sea más fluido y podamos participar. Otra con ustedes, para que se pueda escuchar, que el programa los entretenga, que sirva para algo, tener mejor en la web los programas, todos esos. La gran deuda para nosotros, concretamente, es la guardia. Hacer algo interesante con los que están guardeando, que les van a llamar de distintas maneras, no importa. Pero tenemos allí alguien que nos gustaría estar al lado y escucharlos y tratar de recordar eso en un recorder que es un grabador. Después en una radio abierta como es Oriental. Y vamos a escuchar ahora otro tesorito que encontramos y lo encontramos afuera, que es un programa, fue cada tema, cada bloque del programa, cada cosa se decidió adentro de cárcel, en la jaula, en la pecera. Y después afuera se discute, se amasa, nos peleamos entre nosotras, todo un lío.